Buenas, 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 Suts, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero y no quiero acabar a la vez el Dead Space, ¿eh? Quiero por terminarlo ya. Y no quiero porque me ha gustado mucho. Y no sé, no me apetece acabarlo, pero bueno. Diría yo, pero sería mentir, ya, a ver. Que viendo lo que has pasado por WhatsApp, ver que de repente tu PC ha muerto. Es un juegazo, sí, un juegazo. De este juego. No sé si. Hombre, yo creo que va a estar nominado a los GOTY. Ahora, no creo que esté. No, no creo que gane el GOTY este año. Estará nominado. Pero no creo que lo gane. O sea, este año van a salir buenos juegos, yo creo. Bueno, hay varios juegos que, como tal, buenos van a salir. Así que solo es esperar. Contra este Remit. Gracias a que. Este Remit de música, gracias a que. ¿Cómo se llama esto? Vi, pues así, de reojo, una cosplayer en la foto de portada y dije: no puede ser. Y era un Remit entero de música electrónica. Este año se lo lleva Zelda, ya lo tengo asumido. Probablemente se lo lleve el Zelda. Eso es verdad. Probablemente se lo lleve el Zelda. Oye, ¿por qué se ve así? ¿Por qué cuando tu abuelo se ve en pequeñito? Me da igual. Vamos para allá. Vamos a acabar este juego. Yo supongo que se lo llevará el Zelda también. O sea, o es el Zelda, o tampoco se me ocurre mucho más que se lo vaya a llevar este año. Zelda, a ver, el Resident 4 Remake no creo que se lo lleve. Muy bien deberían hacerlo, pero dudo que se lo lleve. ¿Y qué más juegos salían este año así? Tochos, tochos, triple A. No me acuerdo. Es verdad, este año tendría que salir un remake del Pokémon, ¿no? Tendría que salir un remake de Pokémon. Y toca el besto juego, ¿eh? Tengo miedo. Al final de año, creo, en noviembre, sí. Tengo miedo, ¿eh? Porque justamente toca el besto juego. Y como me estropeen el besto juego, me enfado, ¿eh? Me tilteo. El Black, sí, el Black, justamente. Black and White. Qué ruido hace esta mierda. Black and White. A ver, la cosa es que no sé si saldrá. El 2, no sé. O sea, si hacen un remake del 2, ¿qué lo harán? O sea, ¿hasta dentro de 2 años? ¿O lo harán en modo DLC? Me gustaría que lo hiciesen en modo DLC. Para no esperar tanto tiempo. Es que justamente Black and White es juegardo. Me dolería mucho que la jodiesen. Entrando en gravedad cero. Está el baloncesto. ¡Punto! Facilito. Y el 2. Alguien que conozco me dijo. En el remake no sé si estará lo del baloncesto. Yo creo que lo han quitado porque ya no va a estar la modalidad que había antes, no sé qué. Y mira, si sí está. ¡Punto! Puntardo, yo creo que eso te daba una buena recompensa. A ver si me la da. ¡No! ¿No llego? ¿No puedo saltar?
Ya lo bugueó. Sí, creo que sí. No. Ah, no, puedo despegar. My bad. Pude despegar, no me he dado cuenta. Espérate, repetimos. No me jodas, ¿eh, bichos? Está feo esto que haya bichos, ¿eh? Aquí así de la nada, ¿sabes? Dale, saca. Mierda. Que el bicho este me está pegando, pesado. A ver. Vamos a matar, porque parece ser que cuando fallas, los bichos estos aparecen. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, que está aquí. ¿Ya está? Ok. Ah, yo creo que no hace falta que vuele. Pero si tengo que volar, volaré. Voy a acercar un poco. Es que desde aquí. O sea, supongo que esto va por puntos también aquí, ¿no? Cuanto más atrás, supongo que más puntos me dará. Bueno, veo que me da lo mismo, o sea que no veo que dé más puntos o menos puntos, la verdad. Nivel 3, a ver. Aquí es donde he fallado, ¿eh? Ojo. ¿Esto qué daba? Nivel 4. ¿Es infinito? No creo, ¿no? Creo que son 6 niveles. Ahora lo veremos. Nivel 5. La super focus, ¿eh? Como si estuviese jugando una final del LOL, ¿eh? Ay, vale, va, te apunté mal ahí. Problema es el tiempo, se me va a acabar, yo creo, no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo por 5 puntos, loco. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Ahora ya lo haré. Por 5 puntos, ¿eh? Estoy traste. Esto supongo que me lo tengo que llevar para algún lado. Voy a dejar ahí. No hay nada aquí interesante.
Por 5 puntos. Full troste, ¿eh? Saliendo de gravedad cero. Suponiendo que solo eran 6 niveles, pero... munición. ¿Esto qué es? Energía de contacto. Ya está. ¿Para dónde es? Para allá. Por aquí hemos ido. Creo que esto era el otro camino que puedes pillar. No sé si habrá algo interesante. No, no, o sea, es por aquí por donde he venido, ¿no? Vale, lo mismo, creo. Básicamente lo mismo. La otra puerta es esta. Ah, ¿ves? La energía es para acá. Hoy la acabo, el Dead Space, porque ¿qué eran? ¿12 capítulos? Y estoy en el 10 y medio, más o menos. Busca la llave de la cubierta de la tripulación. Nice. Por aquí. Hostia, qué susto me ha dado el gilipollas. Por un momento digo yo, ¿quién está viniendo? De repente aparece el bicho, no había dado cuenta. Ah, mira, aparece otro. ¿Es otro o es el mismo? ¿Hola? Lo había dado, digo yo. ¿Por qué no está cambiando de lugar? Me estaba rascando el ojo. Fuck. Toma. No, este no era el hermano. El hermano o el primo que buscaba a la otra chica. Y sin convergencia por culpa de este intento. Mercer, espera. Explícamelo. Quiero entenderlo. ¿Qué es la convergencia? Si ya lo sabe. Vivos o muertos. Todos sentimos el verdadero objetivo de la psique. La efigie. ¿No quiere reunirse con las personas que ha perdido? No. Estoy bien solo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me ayuda? El señor Temper se ha negado. Pero estamos cerca. Lo que ha pasado en Ishimura es solo el comienzo. Zombies espaciales, ¿eh? Ojo, cuidado, con la cosa. Y tú os podéis ir a la mierda. No, lo va a matar. Una lástima. No, Temple. Sigo diciendo que eso no dura tanto en mis enemigos, lo del ralentizar. En estabilización se muere lentamente. Creo que su muerte será más rápida. Está a mitad de vida, Venga ya. Uy, Dios, qué lagazo me está dando ahora. Este bicho. Si es que pelear contra este bicho es inútil, la verdad. Hay muchos ítems ahí, la verdad me gustaría... Ah, vale, ya lo he visto. Me gustaría pillar algunos ítems de aquí. Si es que puedo, claro. Bala, bala, bueno, pues pillar más pura. Mierda.
Voy a gastar las curas que he cogido únicamente para coger más curas. A ver. ¿Hay algo más que deba destruir? Esto supongo que no hace nada. Ah, no creo, ¿no? Ya que me puedo ir. Vámonos. No me seguirá, ¿no? Pues si me sigue es un poco putada, porque aquí justamente no puedo caminar rápido. What? Aisa cadáver. A ver, no soy ingeniero como Isaac, pero si a mí un cadáver me llama, no iría. No sé, o sea, por precaución más que nada, ¿no? ¿Lo de impulso era los rayos? ¿Cómo que no eres ingeniero? No soy ingeniero. Yo no soy tan pro como el Isaac. Mira, Isaac, hay una nave espacial ahí. No sé qué. Hostia, qué asco me da este bicho. Este es el bicho que más asco me da ahora mismo, ¿eh? Bueno, que más asco me da del juego. Encima lo matas y se divide el hijo de puta. ¿Están diciendo mi nombre aquí estos? Ay, que está aquí. Que me quiere dar un abrazo. ¿Todos somos unos mancos? Yo no soy manco, Sucho. ¿Hola? ¿Perdona? Dios, qué asco que se arrastra el cuerpo también. Ahora dilo sin mentir. Un respeto, ¿eh? ¿Está caminando? Tengo cositas para vender. Ya no hay más mejora del traje, ¿no? Creo que el máximo era 3. Ah, no, mira, no, 4. El máximo es 5. ¿Cuál es el máximo? Aquí tengo mucha mierda. De esta voy a vender, yo creo. Creo que sea un par. Tengo 5. 6. El máximo es 6. Tío, 60.000 no voy a llegar ni de coña. Vamos. Ni de flies. Si juegas el Game Plus. Ah, el Game Plus. Bueno, el Game Plus sí. Con el Game Plus sí. El Game Plus. Supongo que lo jugaré off stream. ¿Qué tal? ¿Qué era lo que estaba mejorando? Que dije. No lleva nada. ¿Era la cortadora? O sea, la mente. Es para provocar daño con el tiempo. Aquí es el cuerpo a cuerpo. Bueno, métele más capacidad. Ya que estamos, que tenga algo más de capacidad. No tiene bala la otra, sí. Isaac, ojalá pudiera hablar contigo. Que no quiero. Paciente,
Isaac. ¿Cómo? Síntomas. Comportamiento obsesivo. ¿Cómo que paciente yo? ¿Hola? No me enteré. Que justo me ataca un bicho. ¿Te imaginas que esto te lo tienes que encontrar sí o sí, tipo el lore del personaje y tal? Y que justo cuando lo vas a escuchar te ataca un bicho y el enemigo dice, ¿te acuerdas de esa sala en la cual escuchaste? Y tú, no me acuerdo. Entraste a rehabilitación por alcohólico, por eso lo de paciente. Puede ser, ¿eh? Mira que no me he alcoholizado últimamente, ¿eh? He estado modo sano, ¿eh? En ese sentido, los demás no, pero en ese sentido, modo sano. ¿Cuál es el zarcillo de alojamiento? Okay. Está ahí dentro, se supone. No sé qué es, ahora lo miro. Una batería aquí. Bueno, eso es que lo voy a tener que usar en algún lado, las baterías. Por cierto, ¿viene una cosa? Ok, nada, no he dicho nada. Justo quería ver una cosa en Discord que me había llegado. ¿Qué más? ¡Au! Pensaba que estaba muerto porque le tiré una bomba nuclear, ¿sabes? Digo, a lo mejor se ha muerto. Paso por al lado, me arranca la cabeza, full vida. No, no estaba muerto. Hostia, ¿dónde estoy? ¿Dónde coño me ha dejado esto? Ah, me ha dejado justamente aquí. Okay. No, otra cosa. Uy, qué así. Lo he dicho, estos bichos me dan mucho asco. Me dan asco hasta en el sentido turbio, porque son como... Son como que se desligan sus músculos y se hace esa mierda, bicho. Ah, claro, vendí esto. Y compré una mejora. Porque tampoco un poco useless, pero bueno, da igual. No, mira, 10.000 más. Otra mejora, mira, le puedo meter daño.
Vamos a meterle algo. Y daño, capacidad y daño. No está mal, ¿eh? 180 pega ya la cortadora de plasma. Ok, vamos. ¿Para dónde era? Era para acá. Ay, qué pesado. La pena o la culpa, o sea, Isaac está como yo, está triste, está triste, no puede ser, está depresivo el Isaac. Y esto para mí. No, pues para adelante, no hay mucho más, la verdad. Riesgo tóxico detectado. Yo lo voy a quemar, a ver si funciona. ¿Pero quieres suponer que quemando? Ok. Ah, no se va el aire tocho. Hostia. No, no me cae bien. Tengo más bichos a mi espalda, por favor. Esto. Como que viene corriendo. Por aquí, vale. ¿Dónde estaba? Era en esas salas, ¿no? De veneno, pero no me acuerdo en qué sala estaba la mierda. ¿Era aquí? ¿En el almacén? Creo que sí. Balas de la cortadora. Uy. Era por aquí, ¿no? Vale, no era por aquí, ¿dónde era? Ya, vale, era ese pasillo. Está restringido, ¿eh? No te puedes llevar la batería a otro lado. Está restringido las baterías por zona, que XD.
sea que si yo me quiero llevar una batería por el tren, no puedo. No me la puedo llevar. Vaya. Pensaba que me iba a atacar, la verdad, no que se iba a meter en el aire. Bueno, me esperaba algo peor. Va a salir, ¿no? Bueno. Lo intentó. Bueno. ¿Que destruye qué? Destruye... A ver, sí, que suba. Destruye esta silla de alojamiento. Vale. Otro más de estos que hay que destruir. Por ahí, pues para el otro lado. Joder con las vocecitas, parece esquizofrénico literalmente. No, no te oigo. Vaya. El maldito ácido. Deja. No veo. Maldito ácido de mierda, qué asco. Cuarentena levantada. Bueno. A ver, tengo mucha munición por ahora. Así que no me preocupa encontrarme con un boss o algo por el estilo. El problema va a ser un poco más adelante. Porque me estoy quedando sin cura, básicamente por estas tonterías. ¿Dónde mierda está eso? Va a tener que buscar, ¿no? Porque no tiene pinta de estar... ¿Qué es ese? ¡Ay, qué pesado, eh! ¡Qué pesado, loco! ¡Qué pesado! ¡Que se busca una vida! Todo el día siguiéndome, qué pesado. Me he visto una batería. Vaya. Vaya. No me agrada la situación en la que estoy. O sea, me parece dos rápidos. Uno normal, un niño y el regenerador. Bastante, bastante ok, la verdad. No me parece ni siquiera equilibrado, pero bueno. Sin energía.
¿Se está riendo? Vale. No, si aquí el que no se consuela es porque no quiere. Uy, Dios. No, todo de la polla, que capaz me mata también. Vale. Antes de destruir eso. Vaya por Dios. Vaya. Pero tío, te puedes morir. Oh, por Dios, menos mal, curas. Ah, estoy eso, pero... Necesito curas, más curas, ni más curas. No llevo cura encima, ¿eh? Tengo que ir por ahí. Bueno. ¿Por qué ha dado una vuelta? O sea, ¿por qué ha dado una vuelta alrededor de la zona en vez de decirme ve para adelante? Ha dado literalmente toda una vuelta en la zonilla esa que estábamos. Ah, me estaría dejando un huevo de ítems, pero... No tengo bloqueado. Bloqueado because why? Because yes, supongo. Por ahí. Ay, esto está roto, no lo puedo pillar aquí. No me interesa. Infidels. 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 Tía, cuánto maldito lore hay. La madre. Más lore, más lore. Uy. Vaya, no puedo huir. Vaya, no me extraña. Pero tío, ¿por qué aparece más de en mi espalda? O sea, así de la nada. Aquí, y aparece otro más. No, tú dale. A los Estados Unidos, a pepinazo limpio.
Vaya, no tengo. Me he quedado sin. Que me sigue el tonto. Vale. ¿Ya? Cuarentena levantada. Ok, facilito. Siguiente problema, me estoy quedando sin balas. ¿Aquí qué hay? Más munición. No. Vale, esto abre el otro lado, supongo. Abre esto. ¿Qué hay aquí? Más munición. Una mejora, que bueno. Ni tan mal. Dinerito. Más munición. Bueno. No hemos recuperado toda la munición, pero algo es algo, yo qué sé. Esto es lore, ¿no? Vale. ¿Era esto lo que esperabais cuando entregasteis vuestras vidas a la iglesia? ¿Esta carnicería os parece trascendencia? No sé qué habrá más allá de la muerte. Ya no. Pero nuestras vidas sirven para algo más que para impulsar la convergencia. Si colaboramos, podemos combatir el mal. No es demasiado tarde. Os lo ruego. ¿Cómo lo funaron al doctor Kane este, eh? Che, combatir el qué, hereje, pum, a la hoguera. Hala. Seremos, mi amor. Hola, soy el doctor Terranskay. ¿Me recuerda? Hablamos en el bar. Si eres real, déjame entrar. Tengo que destruir el nodo que tienes atrás. Aún no, si estaba en el transbordador, nos matarán a todos. Cuando cogieron el fichero, ahí va. Como debe ser. Mira, mira, más Lori. ¿Qué coño es eso? Joder, buah, tú no sabes cómo lo he pasado hoy. Como niño chico y lo he pasado, ¿eh? Un organismo que controla a los necromorfos, telepáticamente. Yo, la verdad, o sea, puedo dar un poco mi opinión sobre el tema. Sobre lo que es humor negro y lo que no es humor negro. Porque además yo en Twitter estuve en esa época. En ese 2013, 2014, 15, que más o menos todavía sigue siendo así. Y a día de hoy... A ver. Ahora, cuando acabe esto, daré un poco mi opinión sobre el tema. Vete, esto se marcó Wismichu. Es que Wismichu justamente... O sea, es el que menos puede hablar por todas las cosas que ha hecho en el tiempo. Pero también es el que más sabe sobre estas cosas, ¿sabes? O sea que... Yo no me termino de ver todo el salseo porque el salseo es muy grande. He visto así un poco de casi todo. Estoy viendo gracias al grandioso tío Sur, que lo sube... En mis mañanitas cuando estoy desayunando y lo veo. Pero el trabajo justamente hoy no me ha dejado verlo. Va a flotar. Vale, ya está. ¿Qué hay aquí?
Oh, verdad, me pasé el Cyberpunk. Esto no lo he dicho, me pasé el Cyberpunk. Juegardo. Juegardo, qué pena que esté todo lleno de bugs, el hijo de puta, pero. Juegardo. Rifle. Full capacidad nada más. Cierro. Oh, el daño está aquí abajo. ¿Lanzallamas? Capacidad. ¿Cañón? Capacidad, tome la capacidad. Capacidad, capacidad, más capacidad. Bueno, cañón de energía. Recarga. Madre, que ni lo estoy usando tampoco, así que. Vamos a meterle capacidad a esto. Que al menos ahora hay bastante. Pero hablando un poco del tema este. Hay cosas que ha dicho Beijing que en el 2013 y todo lo que tú quieras. Que tenías 22 años. Que no eres un crío. Que no. Ay, es que no sé qué. No, yo era un crío y yo no sabía qué hacía. No. Tiene 22 putos años, coño. Ya sabes a lo que vas y sabes lo que estabas diciendo. Hay cosas que. Algunos chistes que sí. O sea, intentan ser humor negro. Lo intentan. Porque. Un chiste tipo. ¿Cuál era? De los colombianos lo único bueno, tal, tal, tal. O sea, al principio lo intenta. O sea, es como un típico chiste de humor negro. Comparando dos cosas. Pero después la caga. Es como. O sea, no tiene sentido. Después, otras cosas que ha dicho que no son humor negro ni de coña, son gilipolleces como tal. Y hay gente que dice, no, esto debía haber sido cancelado en su época. A ver. En su época, quien usaba Twitter eran literalmente 50 personas. No es quejarse 10 años después, sino que. Sino porque hay gente que dice. Bueno, lo que ha dicho Wismichu, por ejemplo. Y después lo que han ido hablando varios streamers barra youtubers. Que también tela con ellos. Que tienen muchas cosas ahí guardadas también cada uno. Y también me acuerdo de esa época. Yo he visto por ahí cada cosa que. Que bueno. La cosa es que. Hay gente que dice que Beijing sigue siendo la misma persona. Que sigue tratando igualmente a sus allegados. Como antes. Que es la misma cosa. A ver. Si lo hace en privado, tipo, no comportarse mal con sus allegados o con sus managers o eso que decía Wismichu, pero si hace ese humor en privado y tal, yo no le veo ningún problema. Ahora, eso que hizo en 2013, hay cosas que no son humor. Muchas cosas de ellas que no son humor. Y que después de 10 años se le recrimine, me parece mal porque ya pasa mucho tiempo. Pero pedir unas disculpas como ya he hecho varias veces, tampoco era. Sea, tampoco eran de mal ver, ¿no? Por así decirlo. Ahora, el problema es que esto ha salido a raíz de que. Una entrevista de un chaval, que no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién es este chico, o sea, o sea, no recuerdo el nombre del canal de este YouTube porque no veo, no conozco a ese chaval. Hizo una entrevista con la madre de un chico que desapareció aquí en España, que es Jeremy, ay, Jeremy, ah, no me acuerdo cuál era sus apellidos, Jeremy Vargas o algo así, no me acuerdo. La cosa es que ese niño desapareció aquí en España hace mucho tiempo, tal, no sé qué. Y lo que le sacó ahí la señora esta. Es que le dijo que cuando le preguntaron sobre en la entrevista algo, que no me acuerdo qué era, que si le habían llegado llamadas como dándole esperanzas o llamadas que le decían ciertas cosas, información falsa de su hijo y tal, y no sé qué. Ella justamente decía que sí, que no sé qué, y que una de las personas que por Twitter le estuvo acosando barra molestando era la tal Billy. Y claro. Ahí hay algo que yo, por lo que he estado viendo, hay cosas que no me quedan muy claras y tampoco sé qué decir. Pero por lo que he estado viendo, Billy no pertenecía a ese grupo que empezó a molestar a la señora o empezó a acosar y tal.
sino que... Aunque también Billy dijo unas palabras para... para esa señora, precisamente. Pero creo que no se puede catalogar como acoso. O como... algo por el estilo. Hostia. ¿Eso ha volado? ¿Hay algo que ha volado o he sido yo? Yo lo que entiendo es que dicen que ella no está en la supuesta demanda o algo así. Y lo de la demanda. ¡Ah! Es que la señora hace bastante tiempo impuso una demanda contra estos chicos en Twitter. Que creo que eran esos del comando troll o no sé qué mierdas. De eso sí que ya no me acuerdo, pero... esta señora puso una demanda y creo que la perdió. Creo que justamente la demanda la perdió. No estoy muy seguro, pero diría que la perdió o algo así he escuchado. Entonces, si la justicia dictaminó que no era suficiente o que no era esto, pues... yo no puedo opinar ahí. No puedo juzgar ahí a una... esto. Ahora, yo estuve hablando antes... con el Pepe y tal de esto. Y es como, humor negro puedes hacer de lo que quieras. O sea, prácticamente lo que quieras mientras no señalices a alguien en específico. O sea, mientras no personifiques a una cosa o algo, a alguien, puedes hacer humor negro de lo que te dé la gana, prácticamente. O sea, el humor no tiene límites. Pero personificar a alguien es ya hacer daño, ir a hacer daño. No es hacer humor. Y eso es lo que hicieron con Jeremy en su momento, de que... no me acuerdo qué chistes soltaban, pero eran chistes muy... muy dolientes. Sobre todo para la madre, porque creo que encima la robaban. O sea, le hacían el arroba a la madre y era como, tío... no era necesario. No tengo... ¿no hacer esto? Sí, sin entrar, ¿no? Vale. Pero sí, además, Billin ya pidió muchas veces disculpas, si no me equivoco, sobre el tema y tal. Aunque después... y claro, el problema yo creo que recae en cuando ya caes en hipocresía de las cosas que tú mismo has dicho. Ah, ¿es aquí? Núcleo gravitacional sustituido. Pruebe a encender el motor para completar la instalación. Porque me refiero a lo de la hipocresía porque justamente, si no me equivoco, han salido cosas como de... no, yo no dije esto, pero después sale que sí has dicho esto, tal. Entonces, yo creo que ahí recae el problema. Y es más, yo creo que... pues bueno. También te digo que esto en 2 días ya nadie se va a acordar. O sea, en 2 días esto... esto es... agua pasada, o sea, literalmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me he perdido por un segundo. ¿Qué está pasando? Tío. Me he perdido. No sé qué está pasando ahora mismo. Vaya. ¿Cómo mato al cazador? Porque se supone que lo tengo que matar. ¿Cómo me lo cargo? No tengo para...
para criogenizarlo otra vez. Y esto me están dando también la vara ahora mismo. Detrás, tío. No, me voy a quedar sin balas, loco. No tiene pinta que tenga subido, ¿no? ¿Cómo me lo cargo? No entendí, ¿qué tengo que hacer? O sea, me lo tengo que cargar, pero no sé cómo. Porque no puedo... No puedo, tipo, congelarlo como la otra vez o algo por el estilo. No sé si es como los motores, no sé. Tío, con 29 balas, tío. Vale, va a ser eso, ¿no? Qué pinta. Ven para acá. Ven acá a nuestro primo, porque si no... Ah, eso le ralentiza. A ver. Me sigue ciento y la madre. Me agrada. ¿Me da tiempo? Lo he ralentizado. Sí, lo maté. Facilito, la verdad. Pensaba que esto solo lo podía encender una vez, no dos. Por eso no lo hice la otra vez. Pensaba que tenía que matarlo de otra manera, con cosas de afuera. Oye, esto ya es abusar, ¿eh? O sea, se ha vuelto loco. O sea, ya estaba loco. No te prometieron nada. Qué bobo, qué bobo. Toma. Ah, esto no te baja vida. Que te esté golpeando contra todas las paredes, no te baja vida.
Ah, pero te golpea un bichillo de mierda y te baja 20.000 de vida. ¿Será hijo de puta? ¡Puma! Va a golpear contra todo el muro de abajo y nada. Señor Clark, no baja ni una vida. Señor Clark, responda. Cago en la nave. Está vivo, alabado sea aquí. Me cago en Alma también. Kendra. Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura. Y cago en todos. Daño crítico en los sistemas internos. La efigie ha desgarrado la nave, algo la arrastró hasta la plataforma de carga. Kain, pilote el transbordador hasta la cara. Voy tras la efigie. Por supuesto. Amelia, date prisa. Espera, ¿es el doctor Kain? Ese tío está loco, ha matado al capitán, no puede acercarse a la efigie. Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta. Hay que intentarlo. Voy al compartimento de carga, avisa a Nicole por TRI y dile a dónde ir. Yo me encargo. Gracias. Cuando tenga la efigie, todos saldremos de aquí. ¿Por qué ha sonado como que tu plan desde el principio era tener la efigie? ¿Por qué ha sonado a eso? Volvería únicamente para coger todas las balas que he dejado por ahí, pero. Que ya es que. Me ha puesto la animación y todo y ya. Complicado. Señor Clark, nos acercamos a la plataforma del hangar. Nos vemos allí con la efigie. Tampoco tengo balas. Sí, bueno, tengo el cañón. Devolveremos la gnosis colectiva a su oscuridad. Gran idea la de darle a ese el único transportador de escape. Mierda, Isaac. La biomasa de los que te has cargado ha llegado a la plataforma de carga. Se ha recombinado y... No. Es una cosa enorme y la efigie está incrustada en el centro. ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Ishimura. Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería. Si lo que sea eso quiere luchar por la efigie, encantado. Si anulas el sistema de protección, quizá... Ah, Isaac lo veo muy subido, para ser ingeniero. Lo veo muy subidito, el pobre, No, si quiere venir, peleemos. A ver. Isaac. No. Hasta hace 10 minutos no sabías usar la puta pistola. ¿Qué me estás contando? Corre. Está motivado, se ha motivado muchísimo, pero... Anda. ¿Cómo es que le partes? La cabeza, le partes el estómago y nada. Sí, vive. Oh, me agrada, pero... Esa cura me acaba de agradar bastante. Mira, me dejó una curita aquí al principio. ¿Dónde coño tengo que ir? Ah, por aquí, a la izquierda. Oh, Dios, que navajo me ha dado. Del traje... Bueno, del traje no hay nada, en verdad. ¿Cañón lineal? Vamos a meterle más capas, ¿no? Qué bueno, las balas. Algo es algo. Oye, porque tengo un arañazo aquí, tío. Mi gato me araña, a veces no me doy ni cuenta. Tengo una herida ahora en la pierna y en la mano que... Madre mía. ¿Se pone? Activa la grúa de carga. No me agrada, ¿eh?
No me está agradando la idea. Hay más. Este bicho justamente... Ahora si lo carbonizo no pasa nada. Esto que es control del puente. Ah, pero dura unos segundos. Ok, ok. Uy. Autorización confirmada. A vender. Munición. Hay cura. Oh, voy a usar este. Más balas. Más dinero. Más balas. Vaya, pensaba que me daría tiempo. ¡Hala! ¿Y ese salto? ¿What the fuck? ¿Cómo hago esto? Porque... Ah, ya lo vi. ¿Llego desde aquí? Debe haber otro aquí, ¿no? Joder, cuánto dinero hay aquí. ¿Cómo huele a zona final, eh? Madre mía. Además, ¿qué hacen estos aquí? O sea, se supone que sí, subieron a la nave, los de la otra nave, los de... ¿El Valor era? No, ¿cómo era? Sí, el Valor, ¿no? Subieron. Anda. No tiene pinta de amigables. Ya, tú tranquila. Me cago en Dios. Dale. Ay, Dios. Anda. Que sí, ya me he dado cuenta que el puente no te deja pasar. Pero es que ahora me siguen ciento y la madre. Es que... demasiado bicho.
Y muy pocas balas. Lo que dije, que justo antes teníamos muchas, pero se iban a acabar. El Ishimura, ¿puedo salir ya de, por favor, del Ishimura? Ah, justo antes. Activa la grúa. Me gustaría un arma de tiros así. Ahora puedo usar esto. Perfecto. Mierda, justo me he quitado. Justo me he quitado el lanzallamas. Oye, por Dios. Ok. Ha pasado, tiene que dar toda una vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Quién me está disparando? Son los bichos de allí. Venga ya. ¿Cómo rompo eso? Alerta.
Vale, suficiente. Oh, a nada de completar esto. ¡Ay, Dios, por favor! Sí, sí, pasa, pasa, anda. Ah, trate la polla. Detecta una transferencia de carga a la plataforma del hangar. La efigie. Bien hecho, señor Clark. Ya vamos. Cain, su ruta de vuelo pasa por la esclusa 19. Llegaré hasta allí desde el núcleo informático. ¿Para recogerla? Sí, allí estaremos. ¿Puedes llegar sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras. Voy a intentarlo. Deséame suerte. Voy a intentarlo, no, o llegas o te mueres. Esa es la. Esa es la única cosa que hay ahora mismo. O llega o la palma, la que ella elija. Vale, por ahí. Balas, balas. Pobrecillo, ¿eh? Era un, es un, siempre nos quedará Peng. Es un logro, es un, ¿cómo se llama esto? Un coleccionable. A todo esto, conseguí una mejora. Pequeño lineal. Ah, recargué. No, no. Estoy viendo algo morirse, ¿no? Vaya. Mucha bala no me queda, pero bueno. Integridad estructural en peligro. ¿Tengo balas de algo? 25. No dejes que este sitio te afecte. Kendra, no tenemos tiempo. No. No está ahí. Puedo conseguirlo si voy corriendo. O voy corriendo, chiquilla. Puedo conseguirlo si voy corriendo. Voy corriendo. No, no vayas corriendo. No vayas a que te. No vayas a hacer que sobrevivas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cada dos alas cortármelo porque hay cuarentena. Parece COVID esto. Ay, uno de estos. Ah, que no está muerto. Por Dios. ¿Alguno más? ¿Ya? ¿Me puedes abrir, por favor? No tiene pinta, ¿no? Hostia, encima uno de los rápidos. Ya está, ¿no? Vale. ¿Qué digo? Encima me tengo que comer más ratos, ¿no? ¿Qué lado es? Bueno. Señor Clark, su compañera ha subido.
tú a bordo? Me llamo Kendra Daniels. Espera, Isaac. Ahora trae el transbordador. Hostia, ¿por qué sonaba robot? ¿Por qué sonaba robot de repente? Me llamo Kendra Daniels. No podemos ejecutar los controles de carga automática. Se dan los daños que ha sufrido. Caza leyendas. La gnosis colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kai. Desconectaré la gravedad en el hangar. Y podré cargar el efigie de forma manual. Muy bien. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. Joder. Vuelve a... Por favor, déjenme ya en paz de recadero. Recadero. A ver. Entrando en gravedad cero. Sí. Ok. ¿Es para allá? Tiene pinta. Ya llegó. Fuck. Uy, aquí hay mucho ítem. Aquí hay hasta una batería. No me jodas que tengo que usar una batería. Aquí, pero claro, esto necesita batería. ¿Puedo usar las dos? No tiene pinta. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Oh. ¡Quieto, hombre! Ya está. ¡Anda! He disparado, creo, a justamente una cura y se ha ido a tomar por culo. Que no la, ni siquiera la veo. Ok, a esto también le tengo que dar la vuelta. Dios, con el serrucho. ¿Polo? No sé. Otra batería, me cago en... La pregunta es, ¿dónde tengo que usar esta batería?
La tengo que usar si quiero. Quiero suponer que sí. ¿Cómo la hago girar aquí? Esto de aquí. A ver. Claro, el problema es que se me va a cerrar la puerta, ¿no? Ah, da igual. Ah, supongo que la tenía que colocar aquí abajo. Ahí está. La protección sigue activa. Tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla. ¡Deprisa, por favor! Bueno, restauramos la gravedad, no pasa nada. Saliendo de gravedad cero. Está a bordo. ¡Vamos, deprisa! Vaya a abrir la escotilla. Bueno, nos podemos ir ya. Hemos acabado. This is the end. Podemos correr lluvia. ¡Toma! ¡No! ¡Cae! Toma, Cain, por confiar en el amor. Lo siento, Isaac. No podía confiarle la efigie. ¿Kendra, qué haces? Lo que me envió a hacer mi departamento. ¿Cómo? Aunque el Valor no me haya ayudado como pretendía. ¿Departamento? La traidora, hija de puta, ¿eh? Trabajo para el gobierno de la Tierra. Tengo que enmendar un viejo error. Os dije a Hammond y a ti que nos acercarais a Aegis-7. El planeta era un gran experimento gubernamental. La efigie, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. ¡Joder, que la desenterraron los mineros! Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Cain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real. Alienígena. También inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. Aegis-7. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo. Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta los enviaron a morir a todo lo del Ishimura. Sellaron el sistema y ocultaron los registros rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CEC. Los muy imbéciles destrozaron a Aegis-7 y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. ¡Mierda! Tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aegis-7... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto cómo la efigie te fríe el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Ishimura. Eres un grandísimo ingeniero. Soy un gran inge. ¡Daniels! Innegable. Ahí te digo, tremendo balazo. Le han metido a Cain. Y lo han matado instantáneo, casi. La waifu. Soy Nicole. ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo. Tienes que venir, por favor. Todavía podemos escapar, no tenemos... La waifu del prota. A ver. Un poco esperable la traición, ¿no? Pero... Yo qué sé. Full hija de puta, además. Uy, ¿estás generando mapa o algo? Es que me está dando la gafa.
emergencia. A todo el personal, diríjanse a sus zonas seguras de sí. Pero cuánto dinero, por Dios. Hola. Aquí estás. Te estaba buscando. La mitad de Ishimura se viene abajo y la otra mitad está infestada de esas cosas. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Aquí estás, ¿sabes? Como si no me viese. Siempre puedo contar contigo. Esta vez no. Daniels me la ha jugado. ¿Cómo ibas a saber que se llevaría la efigie? Nos ha abandonado. Hay esperanzas. Recupera el transportador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigie y llevémosla a Aegis 7. ¿Puedes hacer un sumo de mí? Ya no sé qué creer o no creer. No te preocupes, Aisa. Sabrás qué hacer. ¿Por qué me causa no sé, miedo la chica esta? La waifu del prot. Recuperando transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje remoto. Joder, Isaac, ¿qué estás haciendo? Sé que alguien va a responder por esto. No me jodas. ¡Mierda! Atención. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! La hemos perdido. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. ¿Por qué me da que está muerta? Oye, su espina dorsal está más guapa, ¿no? O sea, ahí... Sí, diferentes cosas. Isaac, mira la pared. Si nos subimos al transportador, no habrá vuelta atrás. No te preocupes. Vete. Reprogramaré el transportador para llegar a ellos siempre. Nos vemos abajo. ¿Puedo contar contigo? Te lo prometo, cuando te he fallado. Siempre, cuando no. Déjame... Qué pesado, ¿eh? Mira que son pesados, ¿eh? Ah, que encima de los rápidos. Eso, lárgate. Encima de lo que corran rápido. Cámara. Punto no retorno. Tú dale para adelante. Ya estamos en el final. Ya no podemos echarnos para atrás. Todo pasó igual que en el Cyberpunk. Dale para adelante. No sé si eso es bueno o malo. Tío, ¿por qué se me hace modo robot la chica? O sea, no me inspira confianza. No esperaba despedirme de mi segura así. El teclado ponía QWERTY. Resigente el ra. No, pero no sé, se me hace robot. Estoy bien. Acéptala como es. Yo la acepto. No volveremos. Mira, pone QWERTY. Y el teclado. Es más fácil cuando solo se puede ir hacia adelante. Un teclado normal, ¿no? Pero pone, supone que tendría que ser como medio alienígena, pero bueno. Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la separado ahí, todo raro. Que abandonaron hace cientos de años. Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla. El planeta
intentará comer los vivos. Pero tenemos la fija. Todo volverá a la normalidad. Seremos uno de nuevo. Eso lo de seremos uno de nuevo no me inspira confianza. Ya no está. No me inspira confianza. Seremos uno de nuevo. No me agradas. Traición. Capítulo 11 completado. El 12. Este es el último, ¿no? Por eso lo de no retorno. Y ese es el último. Nice. Descarga la efigie, pues está por eso. Una luz en el cielo. Los anclajes gravitatorios. ¿Eso es un meteorito? La carga tectónica. Pronto empezarán a llover rocas. ¿Cómo lo hacemos? Devolvemos la efigie a su pedestal. La pista de carga lleva directamente a la nave. La nave es continua. Y nosotros estaremos juntos. Seremos uno de nuevo. Que lo de seremos uno de nuevo lo hice mucho y no me inspira confianza para nada. Venga, tenemos que dar más prisa. Tenemos y ni se mueve, tío, como un palo. Únete, Ra, que no, que yo no me uno a nada. Que yo no soy. Yo no pertenezco a ninguna. Pensaba, por un momento digo, es el Ishimura, ¿no? Hemos repetido la historia otra vez. Al habla el sargento Brandi. ¿De qué te ríes, Gitzo? ¿De qué te ríes? Yo no pertenezco a ninguna secta, ¿hola? Ya no hay transportador. Despegó y se estrelló al momento contra la plataforma. Gente que veo por ahí que pertenece a sectas raras. Habrá un centenar de muertos. Hemos perdido los. Me acordé de un chiste, ya. No justo ahora, ¿no? ¿Cómo que ninguna? Yo no pertenezco a ninguna secta rara. Ah, bueno, sí, he dicho rara, no he dicho que. He dicho una secta rara, no he dicho nuestra secta, eso es otra cosa. No. Son dos cosas muy diferentes, Sus. Tú entiendes lo que quieres, que es diferente. Mira, ahí como mecheto, nivel 5 ya. Traición. Como el logro que me han dado. Toca matarlo. Sacrificarlo como a buen perro, ¿no? Toca mimirlo como a los perros. Mechete más. I am invincible. Tenía para mejorar armas, ¿no? No puedo mejorar. Ah, ya, pero ya vida no me da. Sí, entonces, bueno. Falta una mejora, ¿no? Pero vida como tal ahí no me da. Quiero ver, a ver cómo está. Ah, porque aquí está. Entiendo. Oye, muérete. Thank you.
Casi. Bueno, no, casi no. Estaba a punto de palmarla. Anda tú. No quería eso, pero me sirve, la verdad. Vaya. Curita. Mátalo. Oh. Facilito. Ah. Ahí está. Recombina, pero hay un espacio muerto en esa señal, en torno a la propia efigie, el ojo del huracán. Que me está dando mal rollo la tía. Lo he visto, pero el pedestal, ¿por qué ahí? Lo amplifica. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán, y los vivos verán lo que no puede ser olvidado. ¿Por qué le cambié la voz de repente? Si hay opción de cargármela, me la cargo, ¿eh? Tanto tiempo buscando a la waifu para que esté medio loca. No, todas están locas, ¿no? Yo qué sé. Aisa, justamente. Aisa, justamente. Tampoco supo elegir a Aisa, ¿eh? Alerta. Riesgo biológico desconocido detectado. Cuarentena en curso. No, todos tenían el mismo protocolo de riesgo biológico, ¿o qué? Ay, Dios. Anda. Ay, no. El láser está muy chetado, ¿eh? Sí, sigue siendo locura. Ya lo sabes. Era la única luz que me alentaba entre tanta oscuridad. A esa que me contará. Si todo es como si todos se drogan, son drogaditos. Sí, son drogaditos. No hay. No hay diferencia. Ya está, la efigie. Nos podemos ir. Llegamos para la cena, ¿eh?
Además, justito para la cena. Esta sección no tiene energía, no podemos mover la efigie. Perdemos la el tiempo. Madre de Dios. Pulsa probar conexión. ¿Qué dice? Fallo de energía detectado. Generador de anclaje, control de gravedad. Uno de los anclajes gravitatorios terrestres. Tal vez sea un cable roto. Lo miro. Date prisa, por favor. No fracasemos ahora. ¡Ah! Hostia, qué asco dan estos bichos. Ah, que justo tengo que pasar por en medio. ¿Se puede cerrar la puerta? No se quiere cerrar la puerta, la verdad. Supongo que se tiene que cerrar para que yo me pueda ir. ¿O cómo va? ¿Con nada? Bueno, no sé. No sé qué decir, la verdad. Me morí. Se supone que el camino es por ahí. No puedo pasar porque pone bloqueado. No pone sin energía. O sea, si pusiese sin energía es que tengo que conectar algo. Pero pone bloqueado. Generador de anclaje, control de gravedad. Uno de los anclajes gravitatorios terrestres. Tal vez sea un cable roto. Lo miro. Date prisa, por favor. No fracasemos ahora. Jamás he fracasado. Malo. Ah, pero malo, ¿por qué? Hala. Vaya. ¿Ya? ¿Ya puedo avanzar? Lo que decía, que se tenía que cerrar la puerta, pero como me están atacando no se cerraba. Oh my god, a uno de vida que estoy ahora mismo. Tampoco tengo mucho manera. Una curilla no me vendría mal, la verdad. Me gustaría curarme y no estar a uno de vida. Justamente en el final del juego, precisamente.
Okay. Ascensor de emergencia desconectado. Notificando mantenimiento. Energía de generador está restablecida. Activado. Necesito más generadores. Claro, claro. Cosas que uno. Energía de generador oeste restablecida. Hay más. O sea, hay más, digo, más cajas, más curas o algo. Este supongo que no, porque este es el último. Este. La cosa es que van a salir bichos, o sea que sí. ¿Puedo reiniciar? A ver. Vaya. Tenemos energía. Vuelve rápido a la equipe. El punto de excavación está delante. Haznos uno. Haznos uno. Sí, con lo de haznos uno. Me está dando rabia, ¿eh? Más para arriba. What? Este. ¿Hola? ¿Quién me ha matado? What the fuck? Estaban paradas las cuchillas. Estaban paradas las cuchillas. ¿Y me ha matado? Oh my god. ¿Qué? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto que te la ha censurado hasta el bot? Mira que el bot no lo tengo muy estricto, ¿eh? Lo tengo como con varios. ¿Ah? ¿Por qué te ha censurado las mayúsculas? ¿What the fuck? Lo ha baneado literalmente. Por bobo. No, hombre, no. Le ha metido Tang out. Le ha metido Tang out el bot. Se lo quita, se lo quita. Increíble. Es que tiene cap de mayúsculas, pero coño. Mira que puse varias, ¿eh? Puse cap grande, digo. Hostia puta. Se lo voy a quitar, ¿eh? Porque tampoco me molesta. Pero... ¿dónde me quedé? Ah. Reiniciando anclaje. Sigo repitiendo, no sé qué me ha matado. Lo has conseguido, Isaac. Tenemos energía. Rápido a la chiqui. El punto de excavación está delante. Haznos uno. Haznos uno, te lo susurras, ¿sabes? Ah, que se enciende de la nada. For fun. Ah, ok. ¿Para? ¿Puedo aterrizar? Muchas gracias. Saliendo de gravedad cero. Facilito. Ay, por Dios, dejarme en paz, loco.
Ah, y encima viene uno de los grandes. ¡Anda, anda! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Tenía uno de vida, loco. Dime que me deja aquí. Dime que no tengo que ir a hacer todo otra vez, por favor. Dime que me deja ahí arriba. Dime que no tengo que... que subir otra vez volando, por favor. Vale. Saliendo de gravedad cero. ¿Tengo algún arma que diga yo? Está bastante bien. Tengo 5 cargas, a ver, mejor que esto es ahora mismo. Perfecto. En serio, tengo uno en la espalda. Anda. No, 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 este explota. Ah, va a estar complicada uno de vida. Ay, Dios. Me aparecen tres por adelante que son... una lagartija de estas, de grandote y uno normal. Me aparecen cuatro, porque también aparece el otro que es el que es como con armadura. Por lo menos no es el de los rápidos. Okay. Ay, no. Vaya. No le ha gustado, se ha cabreado. Okay. Uf, ha costado la cosa. La cosa estaría bien alguna cura más. Esto dirá. Esto dirá sin cura, la verdad. No tengo nada para vender. Un gran problema también es. Una curilla.
Ábreme la puerta, por favor. Naishu. Vaya. Bueno, botiquín, eso. Y balas. Cierre. Ah, combustible. Esto es lo huevo del combustible, ¿eh? Necesito romper esto. No veo dónde está para romper. A lo mejor por aquí veo algo subiendo. No, por Dios. Ay, Dios. Pesados de estos colgados en la pared. Bueno, justamente me acabo de quedar sin munición de la sierra. Vaya. Más, no, ya está. Okay. Vale. ¿Cuánto llevo? 2 horas y 6 minutos. ¿Cuánto queda de este capítulo? No debe quedar mucho, ¿no? Ah, no creo que quede mucho. Dale, Fije, dale. 15 horas, ¿eh? Creo que ya estás en lo último. Yo supongo que sí, porque ya, no sé. O sea, ¿cuántas veces voy a tener que hacer lo mismo de mata a estos bichos, dale a la efigie? Mata a estos bichos, dale a la efigie. Se está haciendo repetitivo, ¿eh? Ábrete la puerta. Vale. Se viene algo tocho, porque encima tenga hasta punto de guardado. Te dan 40 balas, una cura doble y guardado.
Suerte. Te falta poco, Isaac. Ahí está, ¿eh? Oh, vaya. ¿Me dejas? No, tengo que destruirlo, ¿no? Hay uno de los dos que no me ha dejado balas o algo. Okay. ¿Y ahora qué rompo? Ah, aquí. Vale, perfecto. Más bichos, ¿cómo no? A full lanzallamas, ya está. Vale, perfecto. Mira, aquí está el otro. Sí, con lo de... tienes que hacer 2-1, ¿eh? Me está tildeando, ¿eh? A matar. No, no me pongas eso ahora. No me puedes poner, no me puedes poner ahí ahora mismo información. No puede ser, hijo de puta. Lo he pillado porque digo yo, es un objeto ahí en el suelo ahora mismo. No puede ser, no te puedo poner info, no te puedo poner lore ahí. Troleado, literalmente. No me puedo poner ahí, lore. Sí, ¿qué mierda es esa de ponerte lore literalmente en una teamfight? O sea, en una batalla. En una boss fight. ¿De qué tanda? Venga, por lo menos ahora estoy curado a full. Bueno, un poco de barbacoa, ya está, ¿no? Anda. Recheta el lanzallamas, la verdad. Mira, es que encima está ahí la... qué puto asco. Por favor, la dosis colectiva viene. Tienes que hacernos uno.
Niño de mierda. Muérete ya, anda. Ahí va. Bueno, qué pelea de antes acabando el muerto en el espacio rehecho. Sí, estoy acabando. Si quieres, mira, si quieres acabo, cierro directo y nos vemos de Last of Us. ¿Cómo lo ves? Hostia. Me parece correcto. Es que no tenía nada nada más pensado. ¿En qué camp está? En el cuarto, el que ha salido ayer. ¿Salió ayer o salió? Bueno, sale hoy, creo, ¿no? Sale hoy en la mañana. Que me compré es que me compré el HBO. Y con el HBO estábamos viendo. ¡Anda! No me gustan los abrazos. Vaya. Luego hay que ver la de Primal. La podemos ver. Yo no la he visto, así que la podemos ver entera. Ni yo aquí de nada, entonces de una. La que estaba viendo ahora. Bueno, me estaba reviviendo porque ya me la he visto. Era The Walking Dead. Voy por la temporada 2 ya, casi acabando. ¿Hemos acabado? ¿This is the end? ¿Finish? ¿Game over? ¿GG will play? ¿Hemos perdido? Sí, Ra. ¿Hemos perdido? Ya terminaste, GG. Perdimos, ¿no? Hemos sido engañados por una mujer otra vez. Isaac, no aprendes, ¿eh? Gracias, Isaac. Siempre he creído en ti. Nicole. Pero Cherito, te cuento el final, ¿no? Somos uno de nuevo. Somos uno. Alerta. Anclajes de gravedad de orbital desconectados. ¿Qué te digo? Tectónica liberada. Impacto inminente. A todo el personal, evacúen enseguida. No me deja dispararle con nada. Reactiva los anclajes, por Dios. Que nada, que no se acaba. Olvídalo, Isaac. No hay forma de arreglarlo. Suéltala a Daniels. ¿Que suelte a quién? ¿No ves que estás delirando? Tenemos que irnos. La carga de la extracción planetaria va a caer. Isaac, he intentado que entres en razón. Pero si sigues sin verlo, te ayudaré. Por última vez. El ACDRI anulado. Tienes que verlo hasta el final. Vaya. Vaya, qué inesperado. Todo es un caos. No me creo lo que pasa. No puede ser. Es extraño. Como algo tan pequeño. ¿Cómo? ¿Siempre ha estado muerta? A eso se redujo su investigación.
¿Cómo? ¿Nunca estuvo aquí? ¿Siempre fue una ilusión? Siempre fue una ilusión. Ahorita despierto sin piernas. Ay, Sagai, nunca fui ingeniero. No, la waifu nunca fue la waifu. Siempre nos ha mentido. Qué diferente. Se suicida la eutanasia. Se mimió como los perritos. No puede ser. Y se mimió. Quita eso, me da miedo. A mí, mira. Tu nueva waifu. No es mi waifu. Mi waifu solo es Panam de Cyberpunk. Es Panam. Esa es mi waifu. Puede que supiera que algo no iba bien, pero había sufrido mucho. Y Camille de LOL, es verdad. Al menos ahora estará en lugar seguro. Que ni corten dos con las tijeras que tiene. Total, o sea, me habéis hecho traerla hasta aquí para devolverlo para atrás. Es que yo me cago en los muertos de quien hizo este juego, Es que yo le pegaba 3 tiros al que ha hecho el juego, Lleva la efigie. No, ahora. Ay, no, es que no tenías que haberla traído. El transportador. Puedo llegar antes de que salga. ¿Qué va a llegar? Toma, dinero, balas, buah, se pinta bien, No, pinta de puta madre, tú, espérate. Al equipo del remake, al equipo del remake o al equipo del original. A los dos. Porque lo del original encima han hecho el Pochocolol. El Calisto Pochocolo. Maldito Calisto Protocol. Dios mío, qué asco de juego. Buen punto. Oh, es que a los dos encima les pegaba un tiro, pero Oh my god. Dale. Vaya, bueno, creo que tengo algo para mejorar. ¿Qué me mejoro? Es que ya no sé qué mejorarme. Ya está casi todo ya al máximo, yo qué sé. Tampoco lanzallamas, a ver qué tengo de lanzallamas. Capacidad, bueno. Tampoco. El rayo. Recarga y daño, yo que sé. Ah, meterle esto al rayo y ya está. Nos quitamos de tontería. Vámonos ya de este juego. Vamos a acabarlo. ¿Hay algo aquí? No tiene pinta. ¿Tenemos balas? ¿Cuáles son las balas del cañón? Mejoras, no. No tengo las balas del cañón. Vaya, qué triste. Pues,
Por si acaso. Vamos a comprar curas por si acaso. No vaya a ser. Nada, todo hecho mierda ahora en el mundo este. Pero si hemos estado 20 putos segundos, ¿cómo se ha derrumbado todo? Bro, tienes un arma que es un puto rayo láser y te intimida una puta pistola de mierda. ¿Qué me estás contando? Toma, Daniels, para que vuelvas. ¿La ha matado? Nah, está echándose una siesta. Ahí está, ¿eh? Toma. Nah, está viva, está viva. Un paracetamol y está bien. Está viva. La madre de Dios, la munición que hay aquí. Y balas y curas y de todo lo que va a haber ahí. No podíamos haberlo dejado en que dejar la efigie y largarnos. No, 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 no. Uno menos. Vaya. Vaya. No me agrada la idea de esto. Capaz de dejarlo eso ahí y que salgan más bichos. ¿Cómo puedo esquivar? ¿Puedo ralentizarlo? ¿Hace algo? ¿Hace algo si...? No, no, no hace nada. Salen bichos, ya me lo suponía. No sé si me sale rentable romperlo, ¿eh? ¿Esto llega? Destrúyelos. Espérate. Hay balas, 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 balas. Balas, por favor. Toma, qué hostia me ha metido. Le queda una cosa de esas, pero esto no va a ser... ahí no va a acabar, seguro. Vamos. Daría un brazo. Necesito un arma que llegue a larga distancia. Anda. Anda. Oye, me parece un poco... un poco bastante injusto. Bueno, en este juego nada ha sido justo, así que tampoco me voy a quejar ahora, pero... ah, no puedo pillar eso. ¡Ah!
Vaya. ¿Ya? Vale. Vale, ahora que tengo que apuntar. ¡Quieto! ¡Anda! ¡Qué vadito, eh! Vaya, pensaba que podía haberlo esquivado. Que era más rápido yo. Veo que no. Ok, supongo que me ha dado. No, no, ese lo esquivo. Si me pongo adelante, lo esquivo y ya está. Trucazo. Trucardo. Anda. Es una babosa gigante, en verdad. Quieta, coño. También te digo, qué bizarro es este bicho. ¿Es el último este o le falta o hay más fase? O sea, tipo, después de destruir esa otra fase. Bueno, me estoy quedando sin bala de larga distancia, ¿eh? Claro, es que estoy jodido, cabrón. No puedo esquivar, es que estoy encerrado. Es que estoy encerrado. ¿Cómo esquivo? Que justamente me ha dejado encerrado ahí. Ay. Tipo 8. A ver, justamente me ha dejado encerrado ahí en un huequillo, ¿no? No podía hacer mucho. Lo he intentado. Se ha intentado. Estamos en el final. A ver, no saltemos nada porque... ¡Ah, parries! ¿Para qué parries? Si no tengo parries. Ojalá tener unos buenos parries. Si he metido 40 parries al bicho. A ver, ahora me organizo las armas antes de salir. Rodar parries estos. Sí, sí, que oh, increíble. Como tengo estos y todo. Las curas, ¿eh? ¿Cómo te dan curas ahí? Porque se viene el final, ¿eh? Mejora, va, va, bala, bala. Vale. Pensaba que era la final, no, no.
Ok. Armas que llevar. ¿Cómo estarías en extremo? En extremo. O sea, en extremo jugaría más. Más modo puto, ¿eh? Más modo con cuidado, yendo poco a poco. Si hay que correr, corremos. Y no tanta. Este. Es más, en extremo lo estaba haciendo así. No me parece complicado para hacerlo en extremo, ¿eh? ¿Más? ¿Se puede? Nah. Hijo de puta. No me parece complicado pasarlo en extremo, ¿eh? También te digo. Quiero este arma mejor. Esto para el bicho a larga distancia. Y el además. Aún más, los dos putos, ¿eh? Mira qué putos son los dos, ¿eh? Daño, velocidad. Qué bobos. Tengo espacio como para curas. Voy a guardar para que me deje aquí. Sí, sí, pues, pero ¿para cuándo el Resident Zero? El Resident Zero lo hemos abandonado. Resident Zero. El Resident Zero murió. No se puede guardar la última arma equipada. KO mayor y me refiero al rat. Nah, qué tonto el suit este. Aparte de vender. Voy a recargar porque no están recargadas las armas. No, esta es la única que está recargada. Qué bobo el suit. El Resident Zero murió, David. Porque. Literalmente llegué a un punto muerto. No puedo ni avanzar. Ni siquiera puedo retroceder. Mira Discord. Ahora cuando acabe lo miro, cabrón. Espérate, lo miro del teléfono, si no. Ay. Tú eres bobo. Tú eres bobo. Tú eres bobo. Tú eres bobo. ¿Bobo o qué? ¿Me lo puedo saltar? ¡Qué bobo es, eh! Entre bobos se entiende. A ti te haría gracia lo que me ha dicho el David. Pero entenderías el meme. Tendría la referencia. Que no es muy referencica, pero bueno. La noche es colectiva. Toma. Mira, mira cómo se queda con la cabeza de un lado, eh. Ya me imagino que te mandó. No sé yo, no creo. Isaac, por favor, se muere. Isaac, por favor, procede a morir. Ya es viejo el meme, es viejo, es viejo el meme. Literalmente. Puma, en la cara me ha dado. Hostia.
fumigando literalmente. Dios, muy lenta el arma. Pesado, ¿eh? Necesito... Y ahora mismo esto. De que explote y encima, o sea, que yo lo destruya, explote y me dé, me tintea. Bueno, a ver, con esto los mato porque además los echo para atrás y tal, así que tampoco pasa nada, pero se hace lentillo, ¿no? Pero bueno, no sé. Los rostizamos un poco y ya está. Ok, perfecto. ¿Me dará? O sea, vale, sí me da. Quería probarlo, digo yo, a lo mejor. Me queda más curas, ¿eh? No, bueno. No me ha dejado tampoco espacio. Como antes. Uy, quería destruir dos a la vez. Creo que no se puede. Bueno, aquí hay curas. Ué, relajado. Ya, no me agrada la idea. Otra curita. Toma. No me agrada eso. No.
No, 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 que me deja encerrado. Mierda. Ok, otra fase, hay otra fase más. ¿Qué pinta? ¿Hola? Por Dios, me está costando darle, ¿eh? La madre de Dios. ¿Se acabó? ¿Por fin se acabó? ¿Hemos acabado? ¿Se cumeó? Agnosticismo colectivo, GG. Ah, pensaba que era un trofeo o algo, tú. Mando al planeta. Nos vamos. Ya era hora. Buah. Y sí, en verdad sí, ¿eh? En verdad jamás matamos a ese bicho. Nunca escapamos del planeta. Siempre hemos estado en el Ishimura, no hemos escapado. La efigie hizo que veamos esto. Toma, meteorito, pa. Y así se extinguieron los dinosaurios. Poniendo el listón, Éxodo y no sé qué logro el otro, no me acuerdo. No, no lo he visto. Ojo a la Isaac. ¿Cómo te has ensuciado, Isaac? O sea, ibas tapado siempre. Para allá, Isaac. Está muerta. Isaac, muerta. Ah, sí, me gusta. Muerta, dice. Está muerta, muerta, muy muerta. ¿Quién tiene esa la? He de decir que me he comido el escribir, ¿eh? Me lo he comido. Me lo he comido, ¿eh? No, no me había fijado. Me lo he comido. Me lo he comido. Bastante guay. O sea, el juego he de decir que aparte de que pues es un remake bastante fiel al original, se me hace un poco repetitivo algunas cosas. Lo de que vas, o sea, entrar sala, matas bichos, vas a otra sala, recoges lo que hay, entras a otra sala y te encierran por cuarentena. Y así sucesivamente casi todo el juego. A ese sí que es el que le tengo ganas. Yo el 2 también le tengo muchas ganas. Easy, bastante easy, la verdad. Ah, facilito. Falicito, falicito. Oh, pensaba que iba a tardar menos, ¿eh? Tardado casi 3 horas. Ahora Game Plus. Eso ya off stream lo haré yo solo. Y en extremo. Va a ir poco a poco.
Ahí, por 16. Los créditos a nadie le importa. Aquí no ha trabajado nadie. Lo único que han hecho ha sido remasterizar los gráficos. ¿Te imaginas? Bastante guay el juego. Me ha gustado. Me ha gustado. Pero, pues eso. Cosas que a veces son un poco repetitivas, pero ya está. Tampoco. Bastante fiel, bastante fiel. Es más, me gustaría verlo de Twitter, porque no sé cómo está la cosa ahora mismo. No sé si sigue en incendio o ya se ha calmado las aguas. Sí, sigue en incendio. Hostia puta, se puso peor, peor aún. Hostia, quiero ver eso. Quiero ver eso. Es que enseñaré a mi Twitter, pero vamos a Twitter, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver. A ver. O sea, no puede ser, o sea. Voy a ponerme música lofi para calmar un poco aquí las aguas también nosotros. Quita. Ahí está. ¿Cuál era el de pantalla? ¿Era este? Creo que sí. Es ese, ¿no? Sí. Bueno, es ese. No, déjame capturar. No. Déjame capturar. Esto. Twitter. Ahí está. Se ve Twitter, ¿no? Si no me equivoco, ahí se está viendo Twitter. Y el señor D. Ah, ya. Wimichu y Dallas. Ya. Vegeta ha puesto esto. Esto quiere decir punta del iceberg. Yo la verdad, en el momento en que Willy Red y Vegeta se han metido, yo empiezo a dudar sobre lo que está pasando, la verdad. ¿Para qué hable Vegeta y Willy? Willy lo único que ha dicho es reírse y después hacer mofa de lo que dijeron Auron Play y Beijing, que es, jaja, humor de 2013 o algo así. Y ahora Vegeta pone punta del iceberg, o sea... ¿Quiere decir esto que Vegeta y Beijing ahora... Bueno, Vegeta, Beijing, Auron y todos estos se llevan mal? No entiendo. O sea, o que hay más cosas detrás que lo que sea, no sé. Bueno, aquí, mira, también la polémica de Hogwarts. Auron y Beijing. A ver. La cosa es que aquí hicieron el hilo este... Recopilando todos los tweets que ha puesto Beijing y los que han puesto esto, el aparca chicanos y el no sé qué. Y la verdad es que mucho humor negro, hay algunos que no son humor negro. Lo de su hijo M y P, me la refat P, no sé qué. Peores cosas le hacían a los judíos y no es que no lo mereciesen ambos. A ver... Humor negro, catalogar esto como un humor negro. Complicado, ¿eh? Complicado. Pero se supone que hay algunos que son fake. A ver, yo sí sé que hay algunos que son fake y tal. Lo que no sé son cuáles. Pero es que hay tantas cosas que es que hasta los fake me parecen creíbles. Vamos al dis. Si quieres, mira, entro. Entro, no pasa nada. Estoy ahí. Rollo. ¿Qué tal, David? O sea, aunque hay algunos que son fake. Es que mira, güey. O sea, yo también ahorita en la mañana dije, pues vamos a actualizarnos para ver qué rollo, qué ha pasado. Y o sea, lo que veo que dicen que unos son fake es porque ya es de que algunos dicen que son como del 2013. Sí. Se supone que en ese momento no estaba la opción de. Como el de para las reproducciones, solo así. O eso es lo que le decía a la gente, que por eso era lo que decían que eran fakes algunos, no todos. No lo sé. Igual, yo sé que algunos han dicho que sí eran fakes unos cuantos y tal, pero igualmente, aun con esos fakes, que aun siendo fakes, me parecería creíble. Lo peor es que es eso, que okay, no se lo atribuye porque es fake, no, pero... Deja tú, también te digo, güey, esos güeyes se justifican en que no era el humor de la época, pues también te digo que si con 21 años ese es tu humor, pues... Sí, o sea... Es que... Humor con 22 años de la época y tal. Yo estaba en 2013 en Twitter. Y tal. Y yo he visto cosas muy esto.
Bueno, 2013, bueno, yo estuve en 2014-15, que bueno, no, era, sea, era la misma mierda, o sea. Mira, mira, en ese tiempo, la neta, el humor sí era bien ácido, güey. Sí, era ácido, pero. Pero, esto no, o sea, no lo puedes catalogar como humor. O sea, no lo puedes catalogar como humor. Luego también el punto de que llamar a una mamá, güey, así, acosarla por. Pues, por ese tipo de cosas, no. También, pues, supongo que algunas cosas la decimos como con censura, ¿no? Para no. Decide tener un sentido del humor tan malo. A ver, no es que sea malo, es que, por así decirlo, es el típico, el normal, el básico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no es humor negro. Esto es meterte con esa persona. O sea, habla en castellano, Panchita. No, eso no es humor negro. Ahí no estás haciendo un chiste. Literalmente le estás insultando. No, era humor negro. No, no es humor negro. Le estás insultando. La de buenas noches, lo menor es recordar que tenéis que madrugar para ir a misa, ejercer de monaguillos y dejaros V en el confesionario. Ok. Pues, wey, ese es sí que... puede ser humor negro. O sea, ese pues, te lo compro. Según yo, humor negro era. Bueno, como el humor negro original. Era como parodiar o hacer sátiras de acontecimientos que pasaban en la vida real, como pues en Los Simpsons, de que yo qué sé. Que le pasa alguna chingadera a Donald Trump. Ah, lo ponía en Los Simpsons, pero súper exagerado, sí. Súper para... exagerado. Sí, o... pero era como de. De acontecimientos, la, pero luego el humor de que negro, llegar... Mira, tú puedes hacer humor negro de muchas cosas. La cosa es el personificar, o sea, personificar a alguien tipo diciendo, esta persona tal, no sé qué, intentando hacer humor negro con eso. Es un V porque tal, o no sé qué, como hicieron con el señor Doe. Que algunos decían, no, era humor, sí. Era humor. Hay algunas que no eran humor. Hay algunas que eran directamente hacer cizaña, o sea, no era humor. O sea, una cosa es, por ejemplo, un meme que... O sea, memes así que veo de que... o sea, que están como que súper parodiados y exagerados. De que te da risa porque se toma como que un tema que puede llegar a ser sensible. Pero no ofendes a... O sea, no claro. Ofendes como que full a alguien, sino que por como ejemplo, este, este me parece humor. O sea, este es... Siempre discutimos, pero es uno de mis mexicanos favoritos. Yo lo saqué de la jungla. Me parece humor. Es humor. Sí. O sea, eso si... todavía sí es humor, güey. Y luego más, pues, por ejemplo, si nos llevamos con las otras personas. Porque, por ejemplo, al Lucho o así, o a ti, ¿cómo no te casas? Sí, Por ejemplo, a la no, mil, pero si nosotros somos bien ácidos también. O sea, nosotros somos bien... Pero entre nosotros nos tiramos cosas. Pero luego ya tampoco, pues, o sea, no es como que saquemos demasiadas claro, cosas. Por ejemplo, fuerte, este tweet. No. Yo no sé si este tweet es cierto o no. Porque está puesto desde un BlackBerry. En el 2013 que me cuadra. Pero bueno. Pone, pues se ha quedado buena tarde para hacer quedada neo, tal, y reventar unas cuantas cabezas de Gitzo. Quieren reventar la cabeza de Gitzo. Yo ahí lo dejo. Pues o sea, esto no es humor. Según yo, esa cosa sí era real. Yo creo que sí, creo que esta era real. O sea, esto no es humor. O sea, esto es decir literalmente, vamos a la calle a pegar palizas. O sea. Pero es que también te digo, güey, o sea, teniendo 21 años y decir esas mamadas. Mejor no digo nada. Sí, es que 22 todavía años, te paso, 21 años. Todavía te paso si tuvieras como 15 o así, pues es el humor de la época, entre muchas comillas, y soltar jaladas sin medir las consecuencias como de tus actos. Te paso, pero ya con 21 años, 20 y tantos. No, y yo te lo paso. Yo te lo paso si tienes 16, 17, 18 años como máximo. Porque 18 años ahora es un chavalillo que no sabe nada de la vida. No tienes ni puta idea de lo que te está cayendo. Que tienes que tomarte el PTSD y ir a la universidad a elegir carrera. Que no sabes lo que te está cayendo. Entonces, ahí te lo puedo comprar. Pero 22 años, que ya estás ahí, ya... Consíguete un jale, no sé, ponte a chambear. Ya, la espalda duele. O sea, por ejemplo, aquí, esta Itaiza Suárez es la señora que perdió a su hijo. Que se llamaba... Esa es la muchacha. Sí, esta señora perdió a su hijo. Bueno, perdió a su hijo, no... O sea, lo secuestraron, desapareció, lo que sea. Yo no me ardo. Pero bueno, la cosa es que... al parecer, por lo que pone aquí, mira Sara, te lo voy a decir a las buenas, deja en paz a mi hijo Jeremy, porque me estoy empezando a cabrear. Y hay un tweet que pone no disponible. Según Beijing, porque creo que esto... Es que no me estoy acordando muy bien y no quiero meter palabras en la boca de nadie. Pero si no recuerdo mal... Por lo que estoy viendo, según Beijing, ella usó una aplicación en esos tiempos que a cada cierto tiempo te borraba los tweets o algo así, no entendí muy bien. Y por eso sale que este tweet no está disponible. Y hay como 33 tweets o algo así borrados. Entonces,
que en realidad no están borrados, sino que es un bug, dijo ella. No, no entendí muy bien cuál era ese tipo no, de bug. Wey, pero eso bueno. También se me hizo medio sus, ¿no? Porque según yo también vi que... O sea, que el mismo día cuando empezó lo de la funa, hay como que así una aplicación tipo como la de Twitch, güey, que es como la de Analytics. Ah, sí, el tracker. Sí, de Twitter, güey, y que ese mismo día la Beijing borró como 33 y la fueron como 25 tweets. O sea, sospechoso. Sospechoso. Sí. Pero no, tampoco confirmo nada porque ni me he puesto a investigarlo ni lo he mirado, pero... Ahí está, yo me fijé más que nada en este hilo, que es el más popular que se ha hecho y en el que la gente se ha basado bastante. Sí. Por ejemplo, este sí es humor. Cuando adoptas a un niño africano, ¿te viene con moscas o se le van cayendo a medida que se va acercando a un país desarrollado? Es humor, mira, te puede agradar o no, pero es humor. Mira, te puede justificar en que es humor, que sea una pendejada de humor, pues sí. Claro. Pero pues ella todavía se puede justificar. Es humor negro. Sí, es acidillo. Es ácido culero, o sea, pendejo, pero pues... ¿Te puede molestar? Bueno, te puede llegar a molestar un poco, pero si no te interesa, pues bueno. Pero está. esa mamá, esa ya no se esto, me hace esto ya no es humor, no. Esto no es humor. No es humor. O sea, las gordas sin tetas deberían plantearse que han hecho mal otra vida y ya ha sido ese. No, o sea, no es humor, hija mía. Sería no. Como... No sé, o sea, tipo, pues, no racismo, pero ¿cómo se llama? Pues, ofender a esas personas. Sí, es que no sé a qué viene ese tipo de esto. Esta escoria... Bueno, estos son los que supuestamente molestaban a la madre. Que aquí no sé quién nombró a quién, no veo. Este, ¿es el mismo? No sé si es el mismo, la verdad. Supongo que sí, bueno. Supongo porque es un hilo, tiene pinta, supongo que es el mismo. ¿Cuál? Esta escoria inmunda junto a su banda compuesta por Berlu, que estaba en esa época, Auron y Billin, tal, eran los que acosaban a la madre de Jeremy Vargas. La llamaban por teléfono para darle información falsa, la acosaban, Según lo que está escuchando, se supone que ellos no han hecho nada de esto, que ellos no estaban en ese tema, que ellos nunca llamaron, que fueron otros y tal, que fueron a los que les cayó la denuncia y creo que al final... Pues la denuncia o algo así. De por sí, pero que no, también había tweets de la mamá del niño diciendo así como que dejen de acosarme, por favor, y la otra morra también le respondía. Sí, pero creo que, o sea, ella no se metió, creo, en ese tema, o sea, tipo, ay, o sea, igual. Sí le salía, pero no, porque eran como del mismo grupo y no se metió, creo, o algo así entendí. Pero es que, güey, también te digo, o sea, no sé. Yo creo que al estar en ese grupo que hacía todas esas jaladas, pues formas parte de ello, aunque tú digas, ah, yo no llamé y que no sé qué, pues igual, güey, o sea, es como decir ¿sabes que quién no es? Todos los, ¿qué está pasando? O sea, es como decir, ah, no todos los N's eran malos, yo no hacía tal cosa, pues no, o sea, no. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Espérate, voy a cerrar un momento, que el Dead Space, que sigue abierto y estaba escuchando a mi ordenador como una turbina. Una turbina. Esto es lo de la mujer asesinada y subida por Cham. Es una. Esto muy turbio también. Una argentina salvaje apareció. Bueno, un huertillo ahí. Ah, bueno, lo de que Auron se metía con Ángel o no sé qué mierdas. Eso no lo tomo. Sé que... No, ni lo tomo como casa. Porque no viene al caso. No, porque en ese tiempo. Bueno, por lo que dijo Auron era que se metían con Mangel porque no sabía hablar bien, o bueno, no pronunciaba bien, no vocalizaba y ni tenía logopeda, no sé qué. Y que para cuando alguien te hacía una putada o así, tú filtrabas su número de teléfono. Tal, de ciertas maneras, como tú tienes 9000 pues formas sí, de tal, no sé, es un poco. No sé, hay cada tweet. Mira que hay tweets que están borrados. Que no sé por qué están borrados. Twitter Beijing. Mira, Twitter Beijing status. O sea, esto es uno que ha borrado Beijing. Otro que ha borrado. Que tantas cosas no habrán dicho, güey. Encuentra. No, si es que. Otro tweet borrado. O alguien le ha pagado. Básicamente, por pero también lo que se me hizo bien culo es de que en ningún momento como personas. Que pidió perdón o nomás se justificaron o algo así. Y luego dijeron ella, de que se la sudaba. Bueno. O sea, Beijing pidió perdón hace tiempo.
Y el problema no yace en los tweets de 2013, que bueno, se puede discutir si eran humor o no. El problema yace que la han acusado ahora de que ella en su momento también acosaba a la madre de este chiquillo. Que de Jeremy. ¿Y la mamá no ha hecho nada? La madre en una entrevista dijo que sí, que Billie estaba en ese grupo y que ella la acosaba. O algo así. Que no me apetece buscar la entrevista porque me da mucha pereza. Pero es lo que dice el chaval, que... Bueno, el chaval no, la señora. Entonces, Billie ha salido ahora a decir que no, que ella no estaba en ese grupo, que ella no hizo nada de eso, que nunca la acosó, que nunca la llamó, ni tuvo que ver con el tema. Y claro, la gente pues no se queda ahí, la gente no se va a quedar quieta. Entonces la gente que ha hecho, ha sacado todos los tweets de 2013 otra vez. ¡Pah! Sobre la mesa, porque esto ya lo habían funado hace tiempo. Y ella había pedido disculpas, que ella ya no era así, que era no sé cuánto. Pero claro, después vienes aquí, vienes a esta tendencia que se llama Wismichu. Claro, ¿dónde está, dónde está lo de Wismichu? No vi bien qué fue lo que puso exactamente. Mira, Wismichu lo que ha dicho es básicamente que no, sigue... aguas. ¿Viste esa foto del DJ Mario? Ten cuidado, ya, te pueden banear por eso. Ya, te ya. Te pueden banear, aguas. No la ha abierto, creo, ¿no? ¿No se ha visto? Sí, creo que no. Creo que no, pero igual ten cuidado con Twitter. O sea, baja despacito y así por lo mismo, porque no voy a hacer. Creo hasta aquí era más o menos, era, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, mira, ha añadido más el hijo de puta. Yo me leí esto la mañana. Bueno, hasta ahí. Yo no me leí todo, güey. ¿Sabes? Un mini resumen de lo que dijo. Yo me leí todo. Pero creo que no me... Es que creo que ha añadido más cosas. No ha añadido nada más. Bueno, lo leo más o menos. Bueno, que aquí dice que no iba a comentar nada, pero como ve que le están echando mierda delante de 100.000 personas... Pero que, o sea, ellos en el directo también, o sea, dijeron algo de Wismichu. No estoy seguro, yo creo que lo nombraron y que no sé qué. Bueno, pone Wismichu: todos tenemos un pasado del que no podemos arrepentir, nos podemos arrepentir más o menos. Es una realidad y el que niegue esto es un cínico. El tema es lo peor que ha hecho Sara, no es ese pasado. Lo peor que ha hecho Sara es cómo trata a sus seres cercanos, managers, amigos e incluso pareja. O sea, aquí dice... O lo que según Wismichu explica es que Sara sigue trata mal a su pareja, a su manager, a amigos o a sus allegados en general. Según Wismichu. Esto es según Wismichu. Yo a Wismichu le doy un fe de 10%. Ah, no, sí. Le doy fe. O sea, la única prueba que ha enseñado es esto, que me parece hasta creíble, que esto fue cuando hicieron la entrevista Dallas y Billie, que aquí lo explica. Lo explica Wismichu bien, aquí donde está. Sin ir más lejos, cuando le pidió disculpas a Dallas en cierto vídeo donde se le ve claramente nerviosa y coaccionada, fue porque tenía miedo ya que le estaba amenazando con publicar las cosas que han salido a la luz este fin de semana y muchas otras más turbias. O sea, todo lo de los tweets y seguramente algo más turbio que o ya se ha visto o falta por verse. Que no sé qué es eso más turbio. Yo bueno, hago, o sea, los tweets de 2013, me parece que es suficiente, pero si hay algo más. Bueno. ¿Viste lo que puso el Dallas? No he visto que ha puesto Dallas. Nomás puso de que al parecer como le estaban chingue de que hiciera video, de que pues iba a ser un video como que explicando todo lo que él sabe de eso. Sí, a la mierda. O sea, es que está bueno. El tío Sur va a comer que flipas. El tío Sur se va a ir a Andorra este mes. Este mes se va a Andorra, el hijo de puta. El tío Sugar va a subir un... Va a hacer un nuevo canal que se llame Chur Blogs, güey. Y su primer video va a ser enseñando su Lamborghini. Es un Lamborghini. Hoy comen todos. Los canales de salseo hoy comen. O sea, los canales de salseo hoy tienen un plato lleno de comida. Pero vamos, de una manera entre hoy y ayer, madre. Que no les cabe la comida en la boca, sí. Madre, yo por aquí arriba se ve. Por aquí tengo música, vídeo de Dross. Mira, vídeo de Beijing. Aquí está el tío Sur, que yo estaba viendo el vídeo. Y estoy por el minuto 28 de 50. Y hay muchos más. O sea, Sur habrá subido hoy como 5 vídeos. Mira. Beijing, me traicionaron. De Wismichu. Beijing responde a Wismichu y Miare. Mira, de 3 vídeos que aún no me he visto. Que es 21 minutos, 18 minutos y 1 hora. O sea, ojo. Ojo que hay tela. Y si Dallas va a hablar, se va a liar todavía más. Y si Willy Reds y Vegeta ya echan la cuerda también para adelante.
Un mes de salseo increíble. Yo como solo lo miro, yo lo comento aquí ahora porque pues está ahora mismo esto aquí en full TT y no hay otra cosa que se hable en Twitter. Pero si no, ni lo miraría. Empezamos fuerte febrero. Sí, justamente estamos 5 y 6 de febrero, ¿eh? Que empezó toda esta mierda. Sí. Bueno, pone aquí Uemichu, en resumen, prefirió salvar el pellejo ante unas amenazas de un ser que nadie toma en serio a cuidar a las personas de sus alrededores. Pero ya ante os digo que lo... nadie toma en serio. Pero ya os digo que me ha hecho a mí aquí no es ni de lejos lo más grave que me ha hecho ni a mí ni a sus allegados. A ver, hay que decir que a Dallas nadie se lo toma en serio después de las estupideces que ha dicho durante mucho tiempo. O sea, llegó un punto... Te van a retar a un debate en vivo. Que me reta lo que quiera, Dallas. Llegó un punto donde Dallas estaba limpiando su imagen, iba bien, iba haciendo vídeos coherentes, tal, no sé qué, iba limpiando poco a poco su imagen, saliendo de ese pozo de mierda en el cual estaba con todas esas denuncias y toda esa mierda que tuvo con Uemichu. Y de repente se metió con Ibai de la nada, for free, después con Rubius, después no me acuerdo con quién se... Con Ocho, que le dijo no sé qué... Que le dijo V y al final no ha salido nada. Después se metió con... Ah, es verdad. Con... Sí, me acuerdo que al 8 le dijo V. Después, por ejemplo, lo de I-Town también se quedó en nada. ¿Qué fue de lo de I-Town? O sea, yo no confirmo ni desmiento nada. ¿Qué fue de lo de I-Town? O sea, se quedó en nada. O sea, sí, o sea, bueno, da igual. O sea, es una pregunta retórica, pero si quieres responder. No. O sea, ¿qué ha pasado? 2 años de lo de I-Town y no ha pasado nada. Dallas no ha sacado tampoco nada, no sé. Suponiendo que tenía vídeos o bueno, no sé qué, tenía testimonio de las chicas y sacó los testimonios y eran un poco, no sé, Dallas ZZZ, a ver, yo qué sé, su público siempre va a estar ahí, o sea, su público sí. ya está comido en la cabeza, nunca va a cambiar, nunca va a razonar, alguno que otro en algún momento se dará cuenta que hay cosas de Dallas que son incoherentes, sí, o sea, mira, se dará cuenta tarde, tal vez. Pues te diré, mira, el güey, sí es cierto de que yo creo que la mitad de las cosas que dice, muchas sí son, pues sí son coherentes y sí tienen sentido y pues explica bien, güey. Pero otras sí son medio mamadas. Es que se contradice. El problema es que se contradice. Dallas muchas veces dice, voy a hacer esto. A mí no me gusta que hagan esto, pero yo voy a hacer esto. Entonces es como, ¿sabes? Simón. No calza una cosa con la otra. No me gusta que me hagan esto, pero yo sí lo hago. No me gusta hacer esto, pero después ves que lo hace, entonces... ¿En qué quedamos? También con lo del gosteo de Ari y Juan Carnizo. No sé si te acuerdas de esa. Eso también fue una mamada que flipas. No sé. No sé qué decir de Dallas. Dallas, yo desde hace mucho tiempo no me lo tomo ni en serio. O sea, cuando escucho de Dallas, lo único que voy es para ver y reírme un rato. Me lo tomo a comedia, me lo tomo a ficción. A ver qué me cuenta. Pero aguántate, nos estamos desviando un poquito. Nah, pero era por ese esto de nadie se lo toma en serio. Y es que es verdad, es que yo creo que a Dallas lo único que se lo toman en serio es su fandom. Ya está. Bueno, ahí pone Uemichu. Ahí fue yo cuando decidí empezar a alejarme de esa gente. Viven obsesionados con los números, con lo que tienen en internet y no se dan cuenta de lo que realmente importa está fuera de redes. Aquí entonces quiere decir que Auron y Beijing viven obsesionados con los números. ¿Desde que empezaron o desde que están en Twitch o algo así? Supongo que quiere referirse a eso. Qué bueno. Todo lo que pasó en los Slam, la verdad, no me descuadra, ¿eh? Yo sé, yo no vi, güey, qué fue lo que pasó en los Slam porque no los... ¿No debes cambiar la etiqueta del directo? Sí, es verdad, gracias, Suts. Just chatting. Just chatting. Sí, o sea, lo que pasó en los Slam... Fue que no ganó... Ya te reporté. Gracias, Gitz. Yo también te quiero. Lo que pasó en los Islands es que el que ganó streamer de año fue Ibai, ¿vale? Y Auron decía que él se merecía el streamer del año y tal, y que no sé qué. Ah, no, eso sí lo vi. Claro, o sea, no le falta razón. Auron ha sido su mejor año y se merecía el streamer del año como cualquiera de los otros tres que estaban ahí. Ahora bien, que lo ha ganado Ibai. ¿Sabes qué te quiero decir? Es el tío que tiene ahora mismo el récord de Twitch de visitas, por así decirlo. 3 millones de personas simultáneamente, con la velada,
Ha hecho 40.000 streamings también. Ha tenido... ha hecho un montón de eventos este año. Que IRL, que pues... Están bastante guay. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay gente que ha desmeritado mucho a Auron. Hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Porque sus eventos han sido... por internet. ¿Qué te quiero decir? Los Squid Crack Game. Estos de que van a sacar ahora la parte 2. Los Sound Games estos también. Pero... Que la gente lo toma como, es un evento de internet, no cuesta mucho, cuesta un huevo. O sea, cuesta un ojo de la cara, literalmente. Sobre todo los programadores la han tenido que pasar puta. Porque yo lo veía y digo yo, hostia puta. Te tiras un buen tiempecillo. Y espero que les hayan pagado bien. Pero bueno, que sí, o sea, Yauron dijo unas palabras que se arrepintió después, que pues sí. Está bien decirlo, pero coño, se calentó mucho. Me calento mucho. En general, que Wismichu dice que Pijin sigue siendo la misma persona que en 2013, que no ha cambiado. Que esto sigue siendo lo mismo. Que no le baile más el agua y ya está. Ahora, la cosa, Vegeta. No sé por qué Vegeta ha puesto esto. Tengo mis dudas. Yo esperaré a más información. Porque ha puesto un Gamer hace una hora y he puesto literalmente unos ojitos. Ya te reporté, dice el guito. Hijo de puta. Entonces, yo no sé qué pensar. Ay, Dios mío, me encanta este. Ah, amigo. Ten cuidado con. Sí, es que voy bajando así despacito porque digo yo, tío. Mira, Wiz, entendí esa referencia, sí, es el del Live. Vegeta, te faltó el texto. Yo diciéndote Oli, mis ganas de ch... Bueno, no voy a mirar ni voy a ir al inicio de Twitter porque mi inicio de Twitter a lo mejor sí me banean por eso. Mi inicio de Twitter... No, a ver, no es tanto... No es como el de Juan, pero... Sí. Pero sí. Pero sí. Entonces... un poco XD que pase eso. Mira, puedo mirarlo aquí. No se ve ahí. Pues sí se ve, no se ve. No se ve, ¿no? No se ve. ¿Cuál? No, mi Twitter. No, ahora mismo se ve la pantalla de mods, de moderación. Sí. Espero que no sea lo que estamos pensando. Pone tío Sur. Puntos suspensivos. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque si Vegeta y Willy se meten. Que... Si Vegeta y Willy se meten, ojo, cuidado, ¿eh? La madre, güey. Fotos de bebés. No, hostia. No sé si se ha escuchado, pero no, ahí no, era no. Dala diciendo fotos de bebés de. Y es como. No sé. Dallas... Bueno, no sé, lo tengo sin volumen. Dallas. A ver, pon algún video de Twitter. Espérate, quiero buscar a Dallas un momento. Lo peor es que ahora la gente, no, Dala se escuchó aquí de ya, suponíamos, está puesto el audio del este. Lo peor es que ahora Dala va a comer también, el hijo de puta, porque también va a hacer vídeo de esto seguro, pero va 20 vídeos. Te lo dije. A ver. Debe hacerlo porque ya había dicho todo lo que había que decir en el pasado cuando viví todas estas cosas. Es verdad, tío. O sea, Dallas hacía tiempo que no se escuchaba nada de él. Y ha vuelto literalmente a la escena, tío. Ha vuelto otra vez a la acción, el cabrazo. Es algo que es como. No sé si decir que es como una plaga. O sea, no lo puedes echar, tío. Por ráfagas no siempre existe. A ráfagas, es impresionante. Lo echas y vuelve, lo echas y vuelve, lo echas y vuelve. No tiene sentido. Pone, no iba a hacerlo, por... bueno, lo puedo poner aquí, ¿no? Es que me da miedo lo que sale arriba de Dallas, porque claro, es que... Es la bestia. Ella acabo de ver este... Que claro, madre me da miedo. Que Vegeta, no me acordaba... Bueno, pone como que un clip de ese güey y dice... Yo te volví a reportar por el audio. Bueno, ay.
Dallas pone, no iba a hacerlo porque ya había dicho todo lo que había que decir en el pasado cuando viví todas estas cosas feas, pero me habéis insistido mucho, así que bueno. Probablemente no le haya insistido nadie. No, en verdad seguramente le hayan insistido varias personas porque Dallas se dedica a esta mierda, así que... Pues... Le iban a pedir Dallas. Habla de esto, evidentemente. Vengo para confirmar que hoy decidí responder sobre el tema de Auron y Villín. Dame días, que es un tema muy denso. Vamos, que Dallas se va a sacar un vídeo de 3 horas. No me va a venir. O sea, un vídeo de 3 horas de Dallas. Entonces... Bueno. Habrá que ver qué pasa, ¿no? No sé, güey, porque también no me acordaba de este clip de Vegeta que decía que cuando se retirara que él iba a decir lo que sabe de la gente que es medio rata, así de... En... Hostia, pues el día que Vegeta se retire y pase eso... Dijo, el día que yo me retire, van a flipar con una que otra rata así que hay por Twitch. A la madre. Qué feliz se lo peor, cuando haces. O sea, esa madre va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser el fin de YouTube España, güey, ¿te imaginas? Porque se va a retirar, o sea, no tiene nada que perder, güey, ya va a tener un dineral, se va a ir a su casa y alejado de la gente. No, sí. O sea, no perdería nada con decir lo que pasa así. Ey, aguanta, me están marcando ahí también. Y sí. O sea, Vegeta, ¿qué va a perder? No pierde nada. Un momento, voy a hacer aquí. A ver. Espérate. No. Vamos a cambiar, vamos a poner esto de aquí. Ojo. Vas a poner esto. Vamos a ponerlo así y vamos a dejarlo como fondo. Más que nada porque no tengo nada más que hacer hoy. Ya, lo único que quería hacer era pasarme el Dead Space. Hablar un poquito de todo este tema que ha pasado. Y tal. Así que voy a dejar esto como fondo ahí. Que además hoy estoy triste. Hoy estoy bastante triste. Justamente hoy sí una noticia un poco porque... No sé si decir que se retira. O sea... Podría decir como que se retira una persona de hacer streamings, que la verdad me entretenía bastante y he visto bastante, que se llama Blume. Blume se retira, lo ha dicho hoy, y estoy muy triste por ella. Estoy muy triste, voy a llorar. Entonces, a Satges, vamos a llorar al parque rata con baño. Ya duérmete. No voy a dormir, ¿por qué quieres que me duerma? Bueno, son las 12, en verdad debería dormir, mira. Se retira, estoy muy troste. Yo puse esto. Yo llevaba 15 meses viendo. Ya duérmete de una vez. Que no me voy a dormir, Gisto. Que no me voy a dormir. Que mañana no trabajo, Gisto. Mañana no trabajo. ¿Cómo te quedas? Mañana es fiesta. ¿Te imaginas? En verdad no, en verdad mañana me toca trabajar. ¿Cuándo trabajas? Trabajo toda esta semana. Trabajo todo el mes, no tengo vacaciones hasta marzo o así. Bueno, podría pedirme vacaciones y tal, pero ¿para qué? O sea, no tengo nada, no voy a ningún sitio ni nada por el estilo. Descansar es pa' putos. Tú solo cobras, literalmente. Bueno, se retira y me pone muy sad, pero bueno. En general, te paso mi currículum. Que no, Sus, no aceptamos ya... Becarios ya no aceptamos. Becarios no. Becarios out. Los becarios para otro. No estará ocupo. Ya regresé. Ah, diciendo que estaba troste yo. Estaba troste. ¿Cómo vas a estar troste? Cállate ya. Se retira una streamer que yo sigo mucho. Estoy troste. Estoy muy troste. Que llevaba viendo 15 meses. Yo interactuaba mucho yo en el chat, pero no es que nada porque justamente a veces me pillaba en horario de trabajo y tal, y justamente hacía muchas cosas. La otra pantalla tenía otra cosa. No podía ver, estaba muy triste. Pero 15 meses estaba ahí viendo. Como Kicho sabrá otro lugar donde está bastante tiempo. Donde Tecno, claro, está.
Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Sí, obvio. De Tecno, ¿dónde va? Qué bobo, ¿eh? Tremendo bobo. Voy a ir cerrando ya porque estoy cansadillo. Vamos a ir chapando. Ya me pasaba el Dead Space. Así que no sé qué voy a jugar, la verdad. Hollow Knight. Podría ser el Hollow Knight. Oh, podríamos tirar. Hagas, hombre. Ay, Resident Zero. Podemos tirar ya del 2. Nos vemos un vídeo del Resident Zero y el 1 y pasamos al 2 directamente. Un resumen del Fede Lobo, ¿no? Del Resident Zero. Del Resident Zero y del 1. Mira, rata, yo lo que ocupo es de que vayas por el Pepe. ¿Qué es esto? Del 2. Que vayas por el Pepe y que te arregle esto, güey. Lo de iniciando. Sí, por favor. A ver. Creo que te pueden banear por decir la palabra con M. No. Ahí pone Mari y una letra K. No, pero ahorita lo dijiste, Binar. Y Gitzo, a reportárselo. Le ganó. Ya lo reporté. Nice. Y sí, le ganó un juego antiguo. Ah, me ganó un juego antiguo. Como que es re fácil. Me da igual, ¿eh? Me banean, los baneo yo a ellos, les hackeo. ¿Cómo se nota que la chaviza no puedes con los juegos de antes? O sea, yo lo jugaría de chill yo solo, el Resident Zero. Pero es que para streaming se me hace muy pesado, ¿eh? Se me hace muy pesado. ¿Qué otros juegos hay? ¿Los de Alien Light te los has pasado? De Alien Light no. Los Outlast también. Los otros los podemos jugar, los otros los tengo ahí. Están re gods, güey, yo como me encanta esa saga. Ya. No sé cuándo vayan a salir los nuevos, pero de mientras. Vamos a poner una canción para ir acabando. Va a ser... esta. Me van a meter tremendo ban de copyright. Pero bueno, yo qué sé. Nice. A ver. Es la mejor canción que ha salido este año. Y déjalo, vuelvo a reportar. Bueno, vamos cerrando, yo qué sé, yo no sé, David, ¿algo que decir antes de irnos? No, la verdad no. Ah, bueno, sí, nomás que hace cuenta que todos los ni... no es cierto. Todos los N. No, bueno, no es cierto. Muchas gracias a todos los que se han pasado. Muchas gracias a todos, espero que se lo hayan pasado bien, que sea un rato y tal. Y bueno, nos vemos. Bye, bye. No sé si mañana hay stream, porque tengo que mirar qué hacer, la verdad. Pero bueno, bye, bye. Nos vemos.